Buenas, aquí le habla el chef Remy. Hoy vamos a hacer pan al sartén. Lo que se necesita es taza y media de harina. También una cucharita polvo de hornear, así. Y una taza de agua. También un poco de aceite y cosas para medir y para batir y para mezclar, y un sartén de 10 pulgadas con una cubierta bien cubierta que funciona bien. Ok, ahora para empezar, a la harina, taza y media de harina, le vamos a añadir una cucharita de polvo de hornear. También otra cosa, a la harina le vamos a añadir una cucharita de sal y una taza de agua, y ahora se mezcla para formar una masa muy pegajosa. El sartén lo vamos a poner a calor, vamos a decir medio alto, y le echamos la masa. Pudiera ser con un poco menos de agua. Ahora le ponemos un poco de agua alrededor de la masa, porque esa agua lo que va a hacer es formar un vapor, que es el vapor que va a cocinar. Le ponemos la tapa y procura de no levantar la tapa por 15 minutos. No vayas a hacer como estoy haciendo aquí antes de los 15 minutos, porque se va a escapar el vapor. Y es igual que abrir la puerta de un horno, ¿ves?, antes de tiempo. Ok, ahora para chequearlo, lo abre, y si está dorado por abajo, así como estoy haciendo yo, lo vamos a levantar y voltearlo para el otro lado y dejarlo que cocine, vamos a decir, unos 10 o 15 minutos más. Y una cosa también, a la harina le pudieras añadir cosas así, por ejemplo, como culantro molido o orégano molido o semillitas sesame. ¿Ves? Yo creo que ya está listo. Para chequearlo, le pinchas con un tenedor para estar seguro que está todo cocinado. Así. Y entonces lo sacamos del sartén y lo vamos a cortar como si fuera una pizza, en 4 o en 8. Y entonces prepararlo para llevarlo a la mesa. Y este pan se hace, por ejemplo, para hacer las cosas más bonitas, o por ejemplo para usarlo en varias cosas, ¿no? Mira, fíjate lo que pasó. Aquí le echamos un poco demasiado agua a la harina y no salió tan grueso. Quizás échale un poco menos de una taza y te va a salir un poco más grueso. ¿Ok? Bueno, gracias por ver mi video. Si tiene un chance, ponte a ver mis videos, los otros videos, en un sitio que se llama TheVideoCook.com. Bye bye.